Hola, muy buenos días. Hoy arrancamos en Radio Televisión Marbella con nuestro magazine. Hoy es martes 10 de agosto y bueno, hoy tenemos para contaros muchas cositas como siempre. Primero nos visita Diego López, delegado de Limpieza, Parques y Jardines. Vamos a hablar sobre la importancia de la limpieza, sobre todo de la labor ciudadana que tenemos que tener en nuestro municipio y más ahora en verano. Luego nos visita Ramón López. Vamos a hablar sobre la compra del Hotel Don Carlos por parte de Brookfield Asset, este fondo canadiense. Vamos a hablar un poco sobre este acuerdo con él. Tenemos la sección con Daniel Otalecu sobre, vamos a retomar algunos de los ciberriesgos que no faltaron la semana pasada, ya que son unos cuantos. También el espacio Educreativo es un grupo de jóvenes y emprendedores que van a lanzar un proyecto dedicado al aprendizaje mediante el juego. Y hoy nos visita uno de sus miembros, que es Isabel Jaén, ya que se presenta este jueves aquí en Marbella. Y terminamos con Mónica Sánchez, que es la directora de Ya Arte, un espacio de cultura organizadora de eventos. Luego vamos a tener un par de conexiones con el ayuntamiento y también tendremos a Sandra, como siempre, esta semana contamos con ella para visitar, como siempre, distintos establecimientos de Marbella. Bueno, como ya os contaba, tenemos a Diego López, le damos la bienvenida. Bienvenido a Entre Naranjos, Diego. Muchas gracias, Pablo, por invitarme a vuestro programa. ¿Qué tal? ¿Cómo se comporta la ciudadanía de Marbella con los espacios públicos? Bueno, en términos generales es verdad que la ciudadanía se comporta bien, ¿no? Y todo el mundo continúa intentando seguir con las normas y con las pautas que hay para con la limpieza de nuestro municipio. Pero sí que es verdad que hay personas que no cumplen con estas ordenanzas, hay personas que no llevan a cabo las pautas que hay que seguir y eso provoca que en muchas ocasiones encontremos puntos de suciedad puntuales, ¿no? Yo te podría poner un ejemplo y nunca me cansaré de hacerlo, que si limpiamos una calle y luego pasa alguien con su mascota y la mascota defeca y luego nadie lo recoge, pues veremos la calle sucia porque hay un excremento. Sin embargo, si ha limpiado hace poco. O por ejemplo, todos los puntos de contenedores que hay en nuestro municipio que constantemente se van limpiando, se van aseando, se va recogiendo esa basura. Si alguien deja una bolsa de basura fuera, al final la percepción va a ser de suciedad. Entonces siempre reclamo pues, y pido por favor pues, que los ciudadanos intenten hacerlo lo mejor posible, que colaboren y de esa manera encontraremos una ciudad más limpia, porque no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. Es verdad que se hacen esfuerzos impresionantes, tanto de la Delegación de Limpieza como de la Delegación de RSU, para que encontremos una ciudad limpia cuando nos levantamos por la mañana. Hay tres turnos de limpieza, mañana, tarde y noche, para que encontremos la ciudad totalmente aseada, limpia. Se va desinfectando, que son labores que antes no se realizaban, se limpiaba, pero no se desinfectaba. Y ahora con el COVID, como todo el mundo bien sabemos, tenemos que hacerlo y eso hace un poco más complicada nuestra labor. Pero con ilusión, afrontando un verano donde vemos la ciudad llena de gente, vemos una ciudad bonita, vemos una Plaza de los Naranjos que está espectacular. Yo creo que son muchísimos los vecinos que vienen de otras ciudades, están haciendo fotos, las están subiendo a las redes sociales y eso provoca que haya muchos más vecinos que quieran venir a conocer la ciudad. Hablamos de una Plaza de los Naranjos que recuerdo ahora, aproximadamente antes del mes de mayo, las críticas que se tuvo, ¿no? Porque hubo vecinos, más que vecinos, algunas fuerzas políticas que intentaron manipular la información pública e intentar decir cosas que se estaban haciendo en esta plaza que no se estaban haciendo, y al final encontramos una plaza que le está gustando a todo el mundo, una plaza andaluza que está gustando, que hace que todos los restaurantes estén llenos, y en esa línea vamos a continuar siguiendo con nuestra línea de trabajo, intentando que la ciudad esté limpia y bonita. Pues la importancia que algunas veces no valoramos o no tenemos en cuenta a la ciudadanía de una ciudad que esté limpia, sobre todo para aquellos que vienen de fuera, ¿no? Bueno, para mí es muy importante sobre todo saber la opinión de la gente que viene de fuera, y en su inmensa mayoría todo lo que viene de fuera se va con una opinión muy satisfactoria de Marbella, ya no solo en el sector servicios, sino en cuanto a la limpieza y a la seguridad. Y es verdad que Marbella es una ciudad limpia, de hecho tenemos la escoba de oro ahora mismo, no todos los municipios de España pueden tenerla, y nosotros la tenemos y vamos a seguir trabajando para no tener la de oro, sino tener la de platino si fuese posible y la ciudad se encuentra en el estado que se tiene que encontrar. Pero claro, sería imposible si los vecinos no colaboran, claro, no nos ayudan y conseguimos de alguna manera, porque las bolsas siempre se depositen dentro, que los cartones se plieguen y se dejen dentro, que se recicle, que intentemos, si tenemos mascotas, recoger los excrementos. Que es verdad que al final hay un 2%, un 1% de personas que no colaboran, pero al final ese 1% se nota, porque claro, si esta noche de madrugada se limpia Ricardo Soriano y a las 7 de la mañana alguien pasea a su perrito
y deja el excremento ahí. Cuando otras personas vayan por Ricardo Soriano a las 8 de la mañana van a ver ese excremento. Y si alguien lo pisa va a ver una mancha, además de molestar a la persona que ha tenido que pisar ese excremento. Por lo tanto, hay que intentar de alguna manera todos concienciarnos que la limpieza no es una cosa solo del ayuntamiento, sino de toda la ciudadanía. ¿Y el tema playas ahora en verano? Bueno, se está haciendo por parte de la delegación de Medio Ambiente, que es verdad que no la llevo yo, la lleva mi compañera Vicky Martín Lomeña. Se está haciendo un esfuerzo importantísimo también por la retirada de las algas, que es la problemática más importante que tenemos. Es una alga asiática que se ha... por parte del gobierno además se ha catalogado como una alga invasiva, ¿no? Sí. Pero desde aquí, además, en el último pleno se le exigió al gobierno que mandase las ayudas y las partidas económicas suficientes para que los ayuntamientos podamos hacer frente a la retirada de esas algas, porque claro, los ayuntamientos tienen que dar mucho más servicios para poder retirar y mucho más esfuerzo para poder retirar ese alga. Y al final eso conlleva unos ajustes presupuestarios y unas partidas presupuestarias que muchos ayuntamientos, no solo Marbella, hablamos de Mija, hablamos de Benalmádena, hablamos de Estepona, hablamos de Algeciras, que no lo tienen y que los tienen. Y al final algas tiene que quitarse y tenemos que tener en cuenta que los compañeros de Medio Ambiente empiezan a las 4 de la mañana, terminan a las 12 de la mañana hasta que retiran todo el alga, pero si de las 12 de la mañana las olas siguen trayendo alga hasta las 3 de la tarde y Pablo, tú y yo vamos a la playa a las 2 de la tarde, vamos a encontrar que hay alga y no se puede retirar porque hace falta maquinaria, por lo tanto tendríamos que cerrar la playa. Entonces sí que pido un poco ahí pues que se entienda cuál es la circunstancia, también se le ha pedido al gobierno que colabore y en cuanto a la limpieza vamos realmente bien porque las playas se limpian 7 días a la semana, los 365 días del año, y no son muchas las ciudades de España o del mundo que tienen ese servicio. Sí podemos presumir de tener playas limpias, tenemos 9 limpias playas que diariamente van gribando la arena. Eso no significa que mañana Pablo vaya una persona y deje una bolsa de basura o una lata. O colillas. O una colilla, que yo cada vez que veo una pues se me ponen los vellos de punta. A mí también. Me parece, aunque no sea la palabra para decirle, es asqueroso que una persona pueda llegar a hacer eso, porque ni siquiera limpia playa por la malla que tiene, recoge la colilla. Y al final todo el mundo bien sabe el tiempo que tarda una colilla en desintegrarse, además que contamina muchísimo. Con la cantidad de métodos incluso que hay ahora para no hacer eso, la gente lo sigue haciendo. Y así, y al final la colilla va al mar. Sí. Y si va al mar, va a los animales. Y al final esos animales al final entran en una cadena que es viciosa. Y en ese sentido, pues hay que pedir también colaboración. O sea, es que es imposible si nadie... Si claro, al final, como has dicho al principio, es más el que menos ensucia, que si al final todo lo que se limpie, si llega luego alguien recién limpio todo y ensucia, que no sirve para nada. Yo siempre digo que si de alguna manera no hay que limpiar esta calle todos los días, sino un día sí, un día no. No hablo de barrer, que todo el municipio se barre, digo de baldear, de fregar el suelo, como todo el mundo bien le conoce. Si no hay que hacerlo todos los días, hace unos días sí y uno no, ese día que no, estaríamos avanzando más en la limpieza del municipio, llegando a muchas más zonas. Pero claro, si todos los días vamos a encontrar ese punto que hay que baldearlo, pues encontraremos que no podemos seguir avanzando. Y al final eso se hace, por ejemplo, si los restaurantes consiguiésemos que todos llevasen la basura en bolsa de basura hermética y cuando van a tirarla hasta el punto no van dejando un reguero del exiviado, que se llama ese líquido que genera la basura, pues encontraríamos una calle sin esa mancha. Por lo tanto, no habría que limpiarla esta noche otra vez, sino que podríamos aprovechar y limpiar otra zona. Por eso digo que la colaboración es más que necesaria y tenemos que intentar. Lo más importante, sí. Hay una aplicación de limpieza, ¿no? ¿Nos puedes hablar de ella? Sí, es Marbella Limpieza y se creó y la verdad es que da buen funcionamiento para que no solo... Yo siempre digo que cuatro ojos ven más que dos y si todo el municipio ve, pues conseguiremos avanzar mucho más. Esta aplicación lo que te permite es, en cada momento donde tú estés, con tu mismo teléfono, hacerle una foto a cualquier incidencia que veas, una bolsa de basura fuera de un contenedor, un excremento en una vía o una papelera llena. Eso nos llega automáticamente a los servicios de atención inmediata con una geolocalización y nos permite que los servicios de limpieza, sin que tengan que pasar por un inspector, ni por un encargado, ni por un capataz, llegue directamente al operario y el operario pueda ir a limpiarla de manera inmediata. Eso es un servicio que no tienen otras ciudades y por eso mismo también nos dieron la escoba de oro, por cosas innovadoras como esta, por el desarrollo y por la implicación que teníamos con la limpieza. Al final esa aplicación la puede utilizar cualquier persona. Y además invito desde aquí a que se la descarguen porque es necesario.
Bueno, Diego, pues mandamos ese mensaje a la ciudadanía, que es muy importante también, sobre los chicles en el suelo, de no tirarlos, las colillas, y mantener, bueno, nuestra ciudad limpia, que es muy importante, sobre todo para nosotros, y primero para nosotros y luego para el de fuera, ¿no? Para... Al final todos tenemos que luchar, pelear, intentar que Marbella dé la mejor imagen, ¿no? Porque darnos la mejor imagen va a resultar que alguien que viene a visitarnos quiera repetir. Además, exacto, quiero trasladarle a otras personas que Marbella es una ciudad limpia, que Marbella es una ciudad segura, que Marbella es una ciudad bonita, y solamente que ve cómo está la Plaza de los Naranjos, nuestros barrios, nuestro centro, y tenemos que intentarlo de esa manera. Es la suma de todo la que va a hacer que Marbella prospere mucho más que otras ciudades. Exactamente. Muchísimas gracias, Diego, por visitarnos. Vamos a ver la actuación, el espectacular colofón de nuestro mes de las artes escénicas ayer en San Pedro de Alcántara. Tus ojos, tus manos. Una flor, el campo entero. ¡Guada! ¡Un cerdo volando! Ella, el en el cielo azul se pintan los ojos de su alrededor. Ella flota. Ellos flotan. Thank you.
Ya ves cómo llega el público, llega unos aplausos, una emoción y un cariño, ya lo has visto tú, pero es que nos llega a nosotros, así que ahora nos pillas justo con todo el subidón. ¿Cuánto tiempo lleváis haciendo? Pues este espectáculo se estrenó en agosto de 2008, ay no, de 2018, perdón. Sí, sí, hicimos temporada en 2019, el año pasado pasó lo que pasó, tuvimos que parar como todo el mundo y este año estamos súper felices de haber arrancado de nuevo. Más nosotros trabajamos mucho internacionalmente, hemos podido otra vez abrir fronteras y empezar a girar por el mundo, así que estamos felicísimos. Tengo idea de que sois valencianos. Catalanes y vallisoletana. Porque tenía idea, porque os vimos ya en Marbella. Marbella, sí, sí, un catalán y una castellana, nos encanta. Mira, la mezcla. Buena mezcla. Exactamente. Encanta, estuvimos, ¿no?, en Marbella, creo que en 2019, en el Festival de Danza. Danza Marbella, y bueno, fue maravilloso. Es un espectáculo complicado de llevar a cabo, ¿no? Técnicamente sí, pero lo tenemos por mano, está muy estudiado. A nosotros nos gusta crear magia, crear sueños, y los sueños, pues sí, sí, los sueños llevan complicación técnica, pero nada del otro mundo. Tenemos un equipazo técnico brutal. Sí. Y viajamos cinco, y bueno, habéis visto, actuamos dos, pero llevamos tres personas detrás. Sí. Que no dejan de trabajar desde por la mañanita hasta la noche tarde. Y además veo que sois los dos súper polifacéticos. Tú lo mismo tocas el acordeón que el piano, que tú te subes, que de todo. Sí, de todo. La verdad es que nos gusta tener muchas herramientas y poder elegir qué tipo de herramientas para cada espectáculo. Lo que más se amolda a lo que queremos contar. Y tenemos la grandísima suerte de entendernos muy bien trabajando juntos. Ya os veo. Pues enhorabuena, de verdad, de todo corazón. Muchísimas gracias. Muy amable, muchísimas gracias. Y no os olvidéis nunca de soñar. ¡Nunca! ¡Nunca, nunca! Gracias. Muy bueno, muy bueno. Bueno, premio Max, ¿no? El mejor espectáculo de calle, ya eso lo hice todo. Y yo he salido también encantadísimo, por una cosa diferente, distinta, mezclar música, acrobacia, todo el juego de luces. En fin, yo creo que todos los que hemos estado aquí pues hemos visto un espectáculo magnífico como colofón de este mes de las artes escénicas. Y bueno, pues la respuesta que siempre tenemos por parte del público se ha llenado también de nuevo, y a esperar al próximo año para traer más cosas como esta, cosas buenas, porque yo creo que los espectáculos que se han traído han sido todos de una gran calidad, y al final eso es lo importante, ¿no?, que esa tradición que existe de ver esas artes escénicas, las calles de San Pedro, se mantenga y que se traiga por lo mejor que hay en el panorama nacional, como hemos intentado este año. La verdad que una pareja muy sincronizada, muy polifacética, que lo mismo tocan el piano que el acordeón, sí. Increíble, ¿eh? La verdad es que ha sido increíble, porque, y bueno, esto lo vemos así, pero el montaje es todo el día, o sea, llevan aquí desde las 10 de la mañana montando esta superestructura, y después yo creo que es muy complicado la música, el tocar el piano, luces, lado, ¿no?, el tocar el piano ahí, esa sincronización, sí, es súper complicado, ¿no? Pero bueno, yo sabía que era algo distinto y efectivamente lo ha sido, y la mayoría de la gente me está diciendo que ha salido encantado de ver este espectáculo. Bueno, pues vamos a conectar la primera conexión con nuestra compañera Sandra. Ella está en Chirulo, en el bar Mercado Municipal de Marbella. Buenos días, Paula. Pues bueno, hoy nos hemos trasladado aquí al Mercado de la Divina Pastora y vamos a acercarnos al bar Cafetería Chirulo a ver qué nos cuentan. Hola, buenos días, Roberto. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Qué podemos encontrar aquí? ¿Qué nos podéis ofrecer? Aquí, lo típico de aquí, el mercado, el bar, el estilo, ustedes compran el café, el pescado, la carne, te lo hago yo, el precio de hacer la carne muy barato, 2 euros, tú sabes. Y con la clientela de aquí del barrio, eso, como lo vamos tirando poquito a poco.
Veo que tenéis aquí una variedad de tapas. ¿Me puedes explicar qué nos puedes ofrecer hoy para tomar? Martes hay boquita de mar con salsa rosa, hay solomillo a la crema, huevo relleno, tortilla y queso. Otro día será carne con tomate, pinchito, o sea, de variedad. Y cuéntanos un poquito más ese servicio tan detallado. Es decir, la gente viene, compra el pescado en otro de los puestos, claro, y tú se lo haces. Claro, igual como la carne, compra en los puestos la carne, yo me lo traen, yo se lo hago. Incluso la gente me guarda el pescado, compra el pescado, me lo guardan y después a las dos por ahí viene, te lo hago y se lo comen ahí fuera de la terracita. ¿Y cuántos años lleváis aquí instalados? Yo abrí, llevo un año nada más. El 11 de julio hice el año. Ya un tiempo, la verdad. También en un tiempo difícil, ¿no? Porque te ha pillado... Entró la pandemia, pero bueno, poquito a poco se sale de... Tú sabes, poquito a poco vamos tirando. ¿Y en el verano ha notado un incremento del público? Sí, hombre, el veranillo, sobre mucho hay más, sobre todo hay más gente, viene gente de fuera, madrileños, extranjeros, y se nota, vaya. Y los días sin de invierno, por con la gente del barrio comemos, tú sabes. Vienen y tiro con la gente del barrio, vaya. El trato que se le da a la gente de aquí de Marbella, porque supongo que será su público más objetivo y el cliente. El pueblo, es normal, son cariñosos, somos de Marbella toda la vida de Dios y tú sabes, la gente por lo tira eso. Son como familia, digamos, del pueblo. ¿Y cómo ha recibido que abran ustedes este establecimiento? Hombre, la verdad, yo ha estado muy bien, me han recibido muy bien, la verdad, muy bien, con los brazos abiertos, tú sabes, que voy todo bien, vaya. Y son conocidos aquí, siempre de todo el barrio. ¿Y me puedes explicar el valor añadido que tiene el bar Chirulo? Hombre, eso es la familia, claro, el apodo de la familia, pues, todo el mundo es muy conocido, ¿sabes? Por eso viene todo el mundo aquí. Somos muy conocidos en Marbella, a través de mi padre, tú sabes. Vamos, que soy de aquí de toda la vida. Somos aquí de neto, de toda la vida, digo, vaya. De nacimiento, de aquí de todo, de poquito lo que queda de Marbella ya. ¿Y qué os diferencia de los puestos que podemos ver aquí alrededor? Bueno, hay de todo un poco, hay carne, hay congelado, hay pescado fresco que vienen diariamente del puerto y de todo. Hay carnicería y poco más, y la panadería. Y dos o tres puestos cerrados, pero ya está. Pero ahí vamos tirando poquito a poco todo el mundo. Pues nada, muchas gracias Roberto por atendernos y esperamos que siga disfrutando de este veranito. Venga. Bueno, Paula, pues nosotros nos quedamos un poquito más por el mercado a ver qué nos cuentan y te paso la palabra. Muchas gracias, Sandra. Nos vemos luego. Vamos a pasar a hablar ahora con Ramón López, es el miembro del comité de empresa del Hotel Don Carlos. Bueno, nos va a contar un poco un balance y un poco de contexto sobre este hotel. Bienvenido, Ramón. Hola, buenos días. Bueno, como estábamos hablando ahora, fuera de cámara, yo creo que nos pongas un poco en contexto desde el año de la pandemia y la situación del hotel. Muy bien, el Hotel Don Carlos, bueno, pues se acogió como muchísimos otros establecimientos hoteleros, pues a los ERTE por causa de fuerza mayor como consecuencia de la pandemia, ¿no? Se ha venido acogiendo tanto a los ERTE como a cualquiera de sus prórrogas hasta junio de 2021. En 2020 no abrió el establecimiento. En 2020 hubo una propuesta de extinción de todos los puestos de trabajo sumidos en la pandemia. Fue una de las primeras empresas en este país que, teniendo los ERTE por causa de fuerza mayor en vigor, pues opta por la extinción de los puestos de trabajo. Tenía una finalidad, que era cambiar el modelo de producción del Hotel Don Carlos. Un hotel de apertura permanente los 12 meses del año, pero la empresa pretendía cambiar el modelo a hotel de temporada. Eso, después de un año, pues hemos visto que con el acuerdo al que han llegado con este fondo privado de inversión, pues es verdad que tenía una finalidad. Es mucho más fácil vender un hotel con personal no fijo, claro, que con una plantilla que tiene cierta antigüedad. Y bueno, pues en ese contexto, el año pasado hubo un expediente sobre la mesa, se llegó a un acuerdo en el cual, bueno, de aquí a 2023, la empresa nos garantiza 720 días de actividad, serían 9 meses, y, perdón, 270, no 720, 270 días efectivos de trabajo, y 3 iríamos a desempleo a través de, en el supuesto de que finalicen los ERTE por causas de fuerza mayor, pues ya tenemos negociado un ERTE por causas productivas. Así hasta 2023.
En 2023 ya la plantilla tiene que tomar una determinación, tiene varias opciones. Se pasa a fijo discontinuo, se pasa a fijo a tiempo parcial, con el inconveniente que tiene esta modalidad contractual, o la extinción de la relación laboral. En principio, hemos aconsejado a toda la plantilla que se incluya en los ERTE, que no extinga ahora mismo, que también cabía esa posibilidad, extinguir antes de septiembre del año pasado, de 2020, la relación laboral, pero aconsejamos a toda la plantilla que es mucho mejor para todos estar incluidos en los ERTE por causa productiva y que tomemos la determinación en 2023. Ese fue el contexto del año pasado, se llegó a este acuerdo y ya, metidos ya en el año 2021, pues es cierto que, bueno, con la información que teníamos en la prensa de que había contactos con el grupo Selenta, con algunos fondos de inversión, porque pretendía vender activos de la compañía, pues nos hemos encontrado con que recibimos hace escasamente un mes y algo, pues recibimos un email, todo el personal, diciendo que este fondo canadiense de inversión inmobiliaria, bueno, había adquirido el 100% del establecimiento Hotel Don Carlos. No solamente Hotel Don Carlos, sino que tres activos más. Dos en Barcelona, el Don Carlos de Marbella y un complejo hotelero en Tenerife. Recibimos esta información los trabajadores, algo sorprendidos también, porque de la rumorología sabemos cómo funciona, pero hasta que nos tuviéramos algo sólido y se nos comunicara fehacientemente, pues no podíamos tampoco hacer caso de él. Recibimos el email y automáticamente contactamos con relaciones laborales a ver si podíamos mantener una videoconferencia con ellos para que nos ampliara un poco más esta noticia. Y este email, pues tuvimos una pequeña reunión, duró de 10 a 15 minutos y nos comentaron que no podían ampliar mucho más esta información porque también ellos desconocían el fondo de... Hay un preacuerdo que parece ser que en los próximos meses posiblemente culmine con el acuerdo. Hay unas cantidades exorbitantes de dinero que va a pagar este fondo de inversión por adquirir estos inmuebles y bueno, en eso estamos ahora. Es verdad que desde el día 14 se ha iniciado la actividad propia del hotel, ha abierto a los clientes, se está siguiendo el protocolo de apertura tal y como marca la norma en cuanto a prevención de COVID y todas estas cosas y toda esta normativa y los trabajadores lo que evidentemente quieren es empezar a trabajar. No es lo mismo estar en el desempleo cobrando lo que se cobra y a pesar de que se han ido prorrogando y hay ese desempleo, por decirlo así, un desempleo prorrogado al 70% y que está muy bien, pero la gente lo que quiere es trabajar, recibir su salario. Al final, la modalidad de pasar a un hotel de temporada, ¿cómo afecta de esta forma a los trabajadores? Pero ¿cuál es el objetivo de hacer un hotel que siempre ha sido abierto todo el año, hacerlo de temporada ahora? Sí, el hecho de que pretendieran eliminar los puestos de trabajo en su totalidad, pues ya nos llamaba mucho la atención al personal. Decíamos, esto puede ir encarado con la finalidad de una posible venta, porque otro objetivo no tiene. Nos ha ido bien la apertura permanente desde el inicio, desde la inauguración del Hotel Don Carlos, ha ido magníficamente bien. Es verdad que como la propia actividad turística tiene, pues tiene altibajos, tiene temporada alta y temporada baja. En temporada baja se tienen menos ingresos, pero también hay menos personal, por lo tanto, en cierto modo es proporcional. Nos llamó la atención esta situación, esta maniobra de trasladar a todo el personal a ser fijo discontinuo y ya vislumbrábamos que la posible venta en un futuro. Se ha materializado pues algo así como 8 o 9 meses después. Uh-huh. El objetivo de hacerlo de temporada, la venta, facilitar la venta. No entendemos que haya otro objetivo desde el punto de vista de la actividad hotelera y desde el punto de vista económico. Tenemos Hotel Don Pepe, tenemos Marbella Club, que son nichos de mercado muy similares a los nuestros y sin embargo son de apertura permanente, por lo tanto con estos establecimientos debemos medirnos. Sí. Entendemos que es un retroceso bajo nuestro punto de vista el ser un hotel de temporada. Ya va dedicado a otro nicho de mercado diferente y posiblemente, bueno... ¿Qué es lo que vosotros tampoco queréis? Como me decía, vosotros acogéis a todo tipo de clientes, pero al final, como
esto se centra un poco en un nicho de mercado, como has dicho, no es lo que queréis vosotros. No, nosotros pretendemos y nos interesaría que volviera a ser un hotel de apertura permanente y garantizase puestos de trabajo y garantizase y tuviera una solvencia también para los trabajadores. Hay que mantener el equilibrio entre la calidad que ofrecemos y, evidentemente, los salarios. No es lo mismo cobrar 9 meses que cobrar 13, uh-huh. ¿no? Entonces hay que mantener un poquito, entendemos que el equilibrio en ese sentido. Y por lo demás, pues esperemos que se dediquen ahora a hacer bien la gestión, puesto que la gestión sigue estando en manos de Selenta, y por lo tanto entendemos que en principio no vaya a cambiar nada. Cuando decimos que entendemos es que se sigan manteniendo las condiciones laborales, nuestro convenio, que se respete nuestro convenio, que se respeten las normas, los acuerdos a los que lleguemos, y a partir de ahí pues todo el mundo a trabajar, todo el mundo a producir, y bueno, cuantos más clientes vengan mejor, y ese es el objetivo de todos los trabajadores. Exacto. Y bueno, ya por último, ¿cómo va el verano, el balance un poco del verano en cuanto a clientela? Pues el verano no podemos compararlo con el año pasado porque no abrió. Comparado con el 2019, es verdad que todavía queda, hay diferencias. Pero sí podemos decir, por ejemplo, que en junio se cerró con los últimos, desde el día 14, los últimos 16 días, del 14 al día 30, se cerró con un 32% de ocupación, que para empezar no está mal. En el mes de julio la media ha sido de un 45%, y los primeros 10 días del mes de agosto han sido de un 70 y tantos. Hay que decir también que los fines de semana suben hasta un 90 o 92% de ocupación, está muy bien para los fines de semana, y la previsión de cierre para el mes de agosto se sitúa en torno al 60%. Muy bien, pues muchísimas gracias por venir, Ramón, a nuestro programa. Pues nada, a vosotros por el interés, y a ver si nos vemos en otras circunstancias que no sean ventas de hoteles, ventas de inmuebles, en fin. Exactamente, nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a publicidad y ahora volvemos.